Esta semana en el Colegio Nacional. El Colegio Nacional te invita. Muy buenas tardes. Me presento, soy el doctor Alejandro Frank, integrante del Colegio Nacional. Es un gran placer para mí, como presidente en turno de este colegio, dar la bienvenida a todos ustedes este 29 de marzo de 2021, en ocasión de la ceremonia de ingreso y el discurso inaugural de la doctora Susana López Charretón, como nueva integrante del Colegio Nacional. Saludo también la presencia de mis colegas del Colegio Nacional. Lamentablemente, debido a la pandemia de COVID, nos vemos obligados a realizar esta ceremonia a distancia. Pero no por ello, esta deja de tener para todos nosotros la gran importancia y la solemnidad que el Colegio Nacional le confiere a estos eventos. La doctora López Charretón se encuentra en este momento en el auditorio del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Es para mí un gran honor presentar a nuestra nueva y distinguida integrante del Colegio Nacional. Susana López Charretón es una eminente científica, especialista en el estudio de la biología celular y molecular, de la infección por rotavirus y astrovirus. Sus líneas de investigación también se centran en la genómica funcional de la interacción virus-célula-huésped, así como en aspectos de epidemiología, diagnóstico y metagenómica viral de enfermedades emergentes. Desde inicios de 2020, su grupo ha reorientado parte de su trabajo para participar en los esfuerzos de diagnóstico y caracterización de diversos aspectos de la pandemia de COVID-19. Estudió la licenciatura y el doctorado en investigación biomédica básica en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo de investigación se ha publicado en más de 140 artículos en revistas internacionales y 8 capítulos en libros internacionales también. Ha publicado 20 artículos de divulgación y 2 libros infantiles. Ha formado parte del comité editorial de 3 de las más importantes revistas de virología y actualmente es editora del Journal of Virology. Sus publicaciones científicas cuentan con miles de citas. Ha dirigido 9 tesis de licenciatura, 20 de maestría y 12 de doctorado. Recientemente, y como respuesta a los brotes de enfermedades virales emergentes, el grupo de la doctora López ha incursionado en el estudio de virus causantes de enfermedades respiratorias, en particular de la influenza, y se ha interesado en el desarrollo de métodos diagnósticos modernos para identificar a los agentes virales causantes de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y arbovirales. Susana tuvo un papel importante durante la pandemia de influenza de 2009, participando como asesora en varios grupos de gobierno, incluyendo el de la Ciudad de México.
más recientemente y en respuesta a la emergencia suscitada por la aparición del virus Zika en América, su grupo organizó un curso intensivo de detección y diagnóstico de este virus con el apoyo del Instituto Pasteur de Senegal, expertos en el tema, en el que fueron capacitados investigadores de toda la República Mexicana. Dentro de su experiencia profesional, destaca su estancia en el Instituto Nacional de Salud de Tokio, Japón, como profesora invitada en 1984. De 85 a 87, fue investigadora asociada en el Departamento de Biología Molecular del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, y posteriormente se incorporó al entonces Centro de Investigación sobre Ingeniería Genética de la UNAM. Fue Fogarty Fellow del Instituto Tecnológico de California de 91 a 92 y realizó una estancia sabática en el Instituto Nacional de la Investigación Agronómica en Francia en 1998. Actualmente es investigadora titular C del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Entre otras distinciones, ha recibido el Premio de la Academia de la Investigación Científica en 1993 en el área de Ciencias Naturales, el Premio Carlos J. Finley en Microbiología, otorgado por la UNESCO en 2001. También fue nombrada Research Fellow del Centro Internacional Howard Hughes en dos ocasiones, de 2000 a 2005 y de 2005 a 2010. Recibió el premio TWASP 2008 en biología, que es un premio internacional de ciencia muy importante, y posteriormente el premio L'Oréal de la UNESCO, también un premio internacional de gran importancia. Ha recibido otras distinciones como la medalla Omeisiwatl 2012, el Premio Universidad Nacional 2013 y finalmente en 2018 se le otorgó el doctorado honoris causa por el sistema universitario jesuita. Por razones que conciernen al azar y a la serendipia, Susana López Charretón ingresa a nuestro colegio como reconocimiento a su extraordinaria obra, precisamente en el campo que más preocupa a la humanidad en el momento presente, la ciencia de los virus. Azar, porque su candidatura estaba ya siendo considerada antes de la aparición del SARS-CoV-2 y la pandemia de COVID. Serendipia, porque para el Colegio Nacional su ingreso representa una extraordinaria y afortunada adición de conocimiento y experiencia en esta área crítica que es la virología. O tal vez atañe al azar y la necesidad. El azar que llevó a la doctora López Charretón a cultivar precisamente esta ciencia vital para nuestros tiempos y la necesidad urgente de contar con ella en el país y en el Colegio Nacional para difundirlos e impulsarlos en estos momentos críticos y prepararnos para las pandemias virales que con toda seguridad vendrán después. Ciertamente, el mundo de los virus es un universo en sí mismo. La humanidad ha descubierto que la naturaleza viva y los seres humanos en particular somos como las tradicionales matrushkas rusas. Cada vez que observamos a nuestro cuerpo con mayor resolución y a menores escalas, por ejemplo, encontramos que aparte de los millones de células que nos componen, somos el hábitat de millones de nuevas y variadas colecciones de microhabitantes, bacterias, hongos, arqueas y virus. Es decir, organismos microscópicos que nos habitan y donde se alojan otros organismos, donde a su vez a veces residen otros organismos más. La cadena es larga y compleja, pues estos seres interactúan entre sí y entre las diferentes escalas, formando grandes ecosistemas interiores. Los virus son, por lo que sabemos ahora,
tal vez la última capa interior que hemos descubierto. Y metafóricamente podemos pensar que se asemejan a partículas elementales que conforman los átomos, que a su vez conforman las moléculas y toda la materia observable. Pero existen entes aún más elementales, como los priones, que se reproducen en células animales, y los viriones en las plantas. Muchas preguntas quedan por responder. ¿Los virus están vivos? ¿Y los priones? Tema, sin duda, fascinante. Invito ahora a la doctora López Charretón a impartir su lección inaugural como integrante del Colegio Nacional, que lleva por título El maravilloso mundo de los virus. Adelante, doctora López Charretón. Muchísimas gracias por estas palabras, doctor Frank. Ya es usted un experto. Bueno, quisiera comenzar dando agradecimientos. Queridos miembros del Colegio Nacional, quiero agradecer profundamente el haberme invitado a formar parte de esta respetable institución. Estoy muy agradecida por esta distinción y he de confesar que completamente abrumada ante este nombramiento. Pero tengan la seguridad de que haré mi mejor esfuerzo para cumplir con mis obligaciones como integrante del Colegio Nacional, llevando siempre en alto la noble misión que se me ha encomendado de compartir mis conocimientos siempre por la libertad del saber. Mi profundo agradecimiento a quienes propusieron inicialmente mi candidatura, el doctor Antonio Lascano y el doctor Francisco Bolívar, y desde luego a todos aquellos que la apoyaron. Quiero agradecer especialmente al doctor Bolívar por su apoyo para obtener este nombramiento, pero además por su apoyo a lo largo de mi carrera científica. Mi primer recuerdo de Paco se remonta a cuando él recién regresaba de San Francisco como un joven investigador que portaba las herramientas más codiciadas del momento, el conocimiento y el armamento tecnológico de la ingeniería genética. Yo era entonces estudiante de la licenciatura en investigación biomédica básica, y a mis compañeras de entonces nos dejó encantadas con el mundo tecnológico que se abría entonces en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y que apuntaba a ser, como ha quedado claro y se ha consolidado con los años, el fundamento central para el desarrollo de la biotecnología moderna. Su ejemplo de liderazgo, visión a largo plazo y su deseo de sembrar los conocimientos del campo que recién iniciaba en nuestro país siempre han sido una enorme inspiración para mí y para muchos colegas. Más adelante, ya como investigadora asociada en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, el doctor Bolívar me ofreció la posibilidad de integrarme al entonces recién creado Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Es muy probable que Paco no lo recuerde, pero ante mis dudas de iniciar como líder de un grupo de investigación dada mi inminente maternidad, Paco insistió y me convenció en que tenía toda la capacidad y debería de tomar esa responsabilidad independientemente de mi situación. Le estoy profundamente agradecida por ese apoyo en un momento incierto y de muchas dudas para mí. También quiero hacer patente mi reconocimiento al doctor Romilio Espejo, mi mentor de posgrado, por mostrarme el mundo de los virus y también enseñarme que la perseverancia, el rigor científico, el trabajo arduo y la generosidad son claves en la investigación y en la vida. Gracias a su ejemplo, aprendí que el trabajo en equipo es mucho más prolífico y gratificante. Y aprovecho aquí para agradecerles a todos los estudiantes, investigadores y técnicos que forman y han formado parte de nuestro equipo por compartir su tiempo y su trabajo conmigo. Gracias al trabajo de todos, estoy el día de hoy aquí. Quiero también agradecer a mi familia, a mis padres por su apoyo irrestricto en todas mis aventuras, a Carlos, mi compañero de armas y de vida, mi crítico implacable, siempre generoso y solidario, y mi fiel de la balanza. Finalmente, a Rodrigo y Alejandra, que ilustran e iluminan todos mis días. A continuación les quisiera platicar, el título de mi plática es El maravilloso mundo de los virus. Por irónico que les parezca el título de mi plática en estos tiempos, el día de hoy quiero convencerlos de que estos entes microscópicos son una de las maravillas de la naturaleza. ¿Por qué estudiar a los virus? Los virus que mejor conocemos y que más se han estudiado son aquellos que causan enfermedades infecciosas y que tienen un alto impacto en la salud individual y poblacional. El siguiente pasaje del libro Ratas, Piojos e Historia
escrito por Hans Zinsser en 1935, refleja muy bien la idea que nos viene a la mente cuando pensamos en virus. Y cito este pasaje. Las enfermedades infecciosas son una de las pocas aventuras genuinas que quedan en el mundo. Los dragones están todos muertos y la lanza oxidada descansa a un lado de la chimenea. Casi la única propuesta competitiva que queda intacta por la implacable domesticación de una especie humana que alguna vez fue silvestre es la batalla en contra de esas feroces pequeñas criaturas que se esconden en los rincones oscuros y que nos acechan desde los cuerpos de las ratas, ratones y en toda clase de animales domésticos, que vuelan y se arrastran en los insectos y nos vigilan nuestra comida y bebida, incluso nuestro amor. Sin embargo, hoy les quiero mostrar que también se estudian por la íntima relación que establecen con sus hospederos. Los virus han sido y son herramientas muy poderosas que han permitido entender muchos de los mecanismos de funcionamiento de las células. Además, como veremos más adelante, los virus han jugado un papel sumamente importante en la historia y en la evolución de los seres vivos y tienen un papel muy importante en el mantenimiento del ecosistema mediando procesos como la oxigenación de los océanos y el reciclaje de la materia orgánica en el planeta. Si me permiten, quisiera darles una pequeña presentación para ilustrar estos conceptos. Omar. ¿Hago algo? Un momento. ¿Le pico acá? No, a ver. Muy bien. Quizás no funciona el cambiador. Un momentito, tenemos un problema técnico, no camina él. Ahí le tengo que apuntar allá, pero él no cambia. No cambia. No, ya, ahora quiero cambiar de transparencia. Ah, oh, ok. No. 2 segundos de paciencia. A ver. Ok, muy bien. Bueno, como ya lo mencionó el doctor Frank, vivimos rodeados de virus. Hay más virus que estrellas en el universo. Sabemos que hay más de 10 a la 30 virus de bacterias, bacteriófagos. Estimada Susana, no sé si estás queriendo compartir esa pantalla, pero nosotros no la estamos viendo. No. Ah, a ver, dime, la van a tratar de poner de allá. ¿La ven? Todavía no. Listo. ¿Ya la ven? Según Omar, ¿ya la ven? Todo bien. Sí, todo. Entonces, como les digo, vivimos rodeados de un mundo de virus. Hay más virus que estrellas en el universo. Sabemos que hay más de 10 a la 30 virus de bacterias que se llaman bacteriófagos en el océano. Si alineáramos todos estos bacteriófagos cabeza con cola, que serían estos los bacteriófagos, la distancia que acumularían excedería 2 millones de años luz. ¿Qué es un virus? Como decimos, los virus son entes minimalistas que cargan con lo mínimo necesario para llevar a cabo sus funciones. Los virus normalmente tienen un genoma, que lleva la información para producir sus proteínas y para replicarse. Llevan también las proteínas necesarias para proteger al genoma de los virus y para encontrar a su célula huésped. Algunos virus tienen o no tienen lípidos y el genoma de los virus puede ser de RNA o de DNA, fragmentado, circular. El tipo de genoma que tienen los virus es muy particular de esta
de estos microorganismos. Ningún otro ser vivo tiene genomas de RNA, por ejemplo. Los virus son parásitos intracelulares obligados. Solo pueden replicarse en el interior de una célula. Justamente esta es el conundrum que representa el saber si los virus son entes vivos o son no vivos. Y creo que la discusión se termina si pensamos que son microorganismos en dos estadios, un estadio de partícula viral en la que no se replica y un estadio en el que está infectando una célula y entonces comanda las funciones de la célula para su replicación. ¿De qué tamaño son los virus? Los virus llegan a ser hasta 10.000 veces más pequeños que una célula de mamífero. Aquí en morado pueden ver un macrófago, que es una célula de la sangre, y en verde hay bacterias. Los virus son tan pequeñitos que no los podríamos ver en esta misma micrografía, justamente porque son más pequeños que el nivel de resolución de un microscopio normal. Como les digo, pueden ser hasta 10.000 veces más pequeños que una célula de mamífero, aunque recientemente se han descubierto virus gigantes que pueden ser hasta 100 veces más grandes. Aquí pueden ver una escala de tamaños de los virus. Tienen una amplia diversidad de formas y tamaños. Por ejemplo, de los virus más chiquitos que hay, es uno que se llama circovirus porcino, que mide 17 nanómetros, y los megavirus o los mimivirus, que son estos virus gigantes que ya llegan casi a 1000 nanómetros. Las formas de los virus son fantásticas, son formas geométricas, pueden ser icosaédricas o tubulares y tienen estructuras muy, muy bien definidas y todo un espectáculo para los cristalógrafos. También existen virus para todos los seres vivos, para todos los espectros de los seres vivos. Hay virus para bacterias, para arqueas. Hay virus para mamíferos, para plantas, hay virus para amibas, para hongos. Inclusive sabemos que recientemente hay virus para virus. Hay virus que dependen de estos virus gigantes que les hablé para poderse replicar. Entonces tenemos virófagos también. Los organismos vivos, como les dijo Alejandro, esto de que somos unas matrushkas, parece ser una muy buena homología. Gracias a las técnicas de secuenciación masiva que se han desarrollado recientemente, ahora podemos ver todos los microorganismos y todos los organismos que existen en cualquier lugar. Un ejemplo es el haber podido encontrar que dentro del cuerpo humano que tiene aproximadamente, no dentro, alrededor y dentro del cuerpo humano, que tiene aproximadamente 10 a la 13 células, existe un número igual de bacterias que conforman su microbioma. Y cerca de 100 veces más de ese número tenemos de virus en el cuerpo. ¿Cuál es el papel de estos virus en la salud y en la enfermedad? No lo sabemos, pero sabemos que son habitantes comunes y apenas estamos aprendiendo cuál es su papel en la salud y en la enfermedad del ser humano. Pero lo que es interesante es que sabemos, por ejemplo, que el genoma humano tiene cerca de 8% de secuencias derivadas de retrovirus endógenos. Y algunas de esas secuencias virales han participado en saltos evolutivos muy importantes. Por ejemplo, la evolución de la placenta de los mamíferos. Nos volvimos organismos placentarios gracias a una proteína viral que favoreció la formación de sincicios que dan lugar a la placenta. Y esto se debe a secuencias conocidas como retrotransposones que son remanentes de virus. Retrovirus endógenos también pueden regular genes involucrados en las respuestas del sistema inmune innato. Otro ejemplo que también es muy bonito es que los virus han influenciado la evolución de los humanos. Sabemos que entre el 1 y 4% del material genético del humano es de origen neandertal. Hubo mezcla genética entre los humanos modernos y los neandertales y los restos que nos quedan en el genoma son del 1 al 4% de ese material genético. Pero sabemos que parte de ese material genético que se ha seleccionado positivamente, que sí, lo seguimos conservando, codifica por proteínas que interaccionan con virus
y este DNA ayudó a los humanos modernos a adaptarse a varias infecciones virales. Este es otro de los ejemplos de que los virus han sido muy positivos en nuestra evolución. Otro ejemplo que es sorprendente es que existe una proteína viral ancestral que se llama ARC, que transfiere información genética entre neuronas. Se sabe que algunas células producen esta proteína ARC, que forma como partículas virales que son capaces de encapsular RNA, que se transporta de neurona a neurona, y esta proteína se requiere para la plasticidad sináptica y los procesos cognitivos. Es esencial para el almacenamiento de información de larga duración en el cerebro de mamíferos y se ha involucrado en desórdenes neurológicos como Alzheimer, autismo y esquizofrenia. Por otra parte, como ustedes saben, los bacteriófagos son responsables de reciclar una gran cantidad de material orgánico en el océano. Sabemos que los bacteriófagos, estos virus, son 15 veces más abundantes que las bacterias y las arqueas marinas y que destruyen a diario cerca del 40% de la flora marina, favoreciendo el reciclaje de carbono y nutrientes para fitoplancton marino. Al aumentar la respiración en los océanos, los fagos son indirectamente responsables de reducir la cantidad de CO2 en la atmósfera. De todos estos ejemplos, el mensaje es que cuando uno piensa que los virus son solamente mensajeros de malas noticias, nos podemos dar cuenta que no, que vivimos en simbiosis en varios aspectos favorables para el hombre y para la naturaleza. Ahora, la otra parte muy interesante, que me parece muy interesante, es que el estudio de los virus, la virología, es una disciplina integrativa. Cuando las células se infectan, normalmente la célula, al detectar un virus, despierta una gran cantidad de defensas celulares para contrarrestar la infección por el virus. A su vez, el virus, si quiere poderse replicar en las células, tiene que producir o generar medidas para contrarrestar la respuesta inmune celular. Y el estudio de estas batallas entre virus y células para ver quién domina, digamos, ha permitido generar conceptos muy importantes en la biología celular, en la biología molecular, en la bioquímica, en la inmunología y en la biología estructural, solo por mencionar algunos. Un ejemplo de que la virología es una disciplina tan integrativa es el hecho de que se han otorgado 25 premios Nobel a descubrimientos alrededor de los virus. De hecho, el premio Nobel del año pasado se le otorgó a los doctores Alter, Houghton y Rice por el descubrimiento por el estudio del virus de la hepatitis C. Otro tema que es muy interesante es que las infecciones emergentes han tenido un profundo impacto en nuestra historia. Por ejemplo, la conquista de Tenochtitlán por Hernán Cortés o la conquista del Imperio Inca por Francisco Pizarro no hubieran sido posibles si no hubieran contado con la ayuda de virus como el de sarampión y de varicela y de viruela que trajeron los españoles con ellos. Se calcula que cerca del 90% de la población indígena fue diezmada por infecciones virales durante la conquista. Dado que los indígenas eran vírgenes ante la presencia de estos virus, fueron totalmente susceptibles a las infecciones y eso fue lo que favoreció la conquista. En otro ejemplo de cómo las infecciones han tenido un profundo impacto socioeconómico mundial, están epidemias tales como la de influenza en 1918, en la que fallecieron cerca de 50 millones de personas, con todos los problemas que esto involucró. Otra pandemia también muy importante, aparte de todas estas, es la pandemia del virus del HIV, del virus de inmunodeficiencia adquirida, que se descubrió en 1981 y a la fecha ha causado más de 40 millones de muertes. Durante esta pandemia y a partir de esta se empezó a cambiar mucho el modo de hablar acerca de la sexualidad, el modo de actuar acerca de la sexualidad y desde entonces tenemos un comportamiento completamente diferente, un comportamiento social muy diferente. Y así
cada vez más seguido hemos pasado por varias pandemias que han alterado de cierta manera nuestra vida. ¿Qué son los virus emergentes? Estoy segura que aparte de este virus que ya nos hizo a todos conscientes de lo que es una pandemia, ha habido, y estoy segura que ustedes han visto, que cada vez más frecuentemente, y si ven las fechas de estos virus, en este siglo hemos tenido ya más de 8 pandemias. Bueno, no son pandemias, de epidemias. La epidemia de SARS en 2002, de MERS, la de H1N1 en el 2009, chikungunya, Zika, ébola, y pues la que estamos pasando en este momento de COVID-19. Todas estas son enfermedades emergentes. Y para colmo de los problemas de salud, ahora tenemos un grupo de personas que están en contra de las vacunas, que la OMS considera que es uno de los problemas de salud más serios que tenemos. Hace 2 años, en el 2019, los consideró a los grupos antivacunas como una de las 10 amenazas más importantes a la salud mundial. ¿Cuáles son las causas de las enfermedades emergentes? Principalmente son cambios en el rango de huésped de un virus. Los virus normalmente tienen huéspedes particulares, tienen un rango de huésped muy particular. Cuando hay un cambio en el rango de huésped, hay una transmisión de virus de animales, ya sean salvajes o domésticos, que puede ser a humanos. Esto no es extraño. Los virus normalmente tienen un huésped, que es el natural, digamos, pero puede haber brincos, digamos, zoonóticos, que pueden infectar animales intermedios o al hombre. Este tipo de eventos es bastante común, pero lo que no es común es que el virus se adapte a sus nuevos huéspedes. Cuando esto sucede, por ejemplo, cuando hay un virus que infecta a una persona y este virus se adapta y empieza a haber transmisión de persona a persona, es cuando tenemos ya problemas de transmisión, de brotes epidémicos y, como en este caso, de pandemia. Como les digo, no es algo extraño. El 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas y se calcula que 75% de los agentes patógenos responsables de enfermedades emergentes del ser humano son debidas a enfermedades emergentes, a brotes zoonóticos. Como pueden ver en este mapa, no es extraño lo que estamos viviendo en este momento, aunque nunca ha sido tan ruidoso. Hemos tenido todos estos puntitos amarillos y rojos, son brotes epidémicos debidos a enfermedades emergentes y reemergentes muy recientes. Por lo que no es extraño que desde hace muchos años los virólogos hemos estado advirtiendo de que estábamos esperando y que vamos a seguir esperando este tipo de problemas epidémicos y pandémicos en el mundo. ¿Cuáles son los factores que favorecen el surgimiento de las enfermedades emergentes? ¿Por qué los estamos pasando cada vez más frecuentemente? Pues si se ponen a pensar la sobrepoblación, ¿cómo vamos a evitar un contagio cuando tenemos un mundo tan sobrepoblado? Y a la vez la deforestación, que es causa de la sobrepoblación, en donde la gente en busca de vivienda, fuentes de comida y espacio para vivir, pues están causando un daño terrible, están deforestando, los cambios ambientales afectan también mucho a la salud y favorecen enfermedades emergentes y la globalización. Este intercambio tan frecuente que podemos tener de bienes y servicios en horas está favoreciendo muchísimo la transmisión, como ustedes saben, de cualquier agente patógeno. Entonces, estos son los factores que principalmente están favoreciendo el surgimiento de las enfermedades virales. Y es por eso que recientemente, ya no tan recientemente, pero se está empezando a pensar en un concepto de que tenemos que empezar a ver la salud como una sola salud, en la que la salud humana, animal y vegetal se tiene que ver junto con la ecología y el medio ambiente y la arquitectura de paisaje. Necesitamos animales saludables, ambientes saludables para tener personas saludables y todo esto es interdependiente. Entonces requerimos ahora de tener esta visión de una sola salud. Finalmente, como una revisión rápida, quisiera recordarles cómo hemos ido pasando la pandemia este año.
Como ustedes saben, en diciembre de 2019 tuvimos el primer reporte de SARS-CoV-2 en Wuhan, una ciudad en China. Y al día de hoy, la situación del mundo, según la OMS, para el día de hoy, tenemos ya más de cerca de 130 millones de personas infectadas y de esas han muerto ya casi 2.700.000 personas, desafortunadamente. Lo que es una buena noticia es que ya hay más de 400.000 personas que han recibido una dosis, por lo menos una dosis de vacuna en todo el mundo. En México no cantamos mal las rancheras y hemos tenido más de 2 millones de casos de enfermos y cerca de 200.000, aunque he de decir que recientemente se están revisando estos números y estamos cerca de 300.000 personas que han fallecido debido a esta enfermedad. Para revisar lo que ya platicamos, el origen zoonótico de este virus, sabemos que el ancestro más cercano a este virus es un murciélago y como el... Este es muy similar a dos epidemias que tuvimos recientemente, la epidemia de SARS inicial en China y la epidemia de MERS en Arabia Saudita, en la que los huéspedes, en la que los animales intermedios que transfirieron el virus al hombre fueron una civeta o un camello. El contacto cercano de las personas con estos animales dio lugar al brinco zoonótico que finalmente causó estas epidemias. En el caso de SARS-CoV-2, sabemos que el ancestro más cercano, digamos, la secuencia ancestral más cercana del virus es un murciélago, pero aún no se ha identificado el animal que fue el portador, si es que hubo tal animal. Mucho tiempo se habló de pangolines y todavía queda duda de que pudiera haber sido este animal, pero aún hay dudas. Es importante saber cuáles son los animales intermedios a través de los que se da el contagio directo para tratar de evitar este tipo de brincos. ¿Qué se está haciendo en la pandemia? Este año ha sido intensísimo para los investigadores que están involucrados en todo este tipo de estudios. Gracias a muchos años de estudios previos, ya había conocimiento acerca de la familia de los coronavirus al que pertenece el SARS-CoV-2. Eso permitió tener un diagnóstico y un seguimiento muy rápido de la enfermedad. A un mes de declarada la infección ya teníamos sistemas diagnósticos. Se han utilizado plataformas ya existentes para el diseño de vacunas y exploración de drogas antivirales. Y eso junto con la gran inversión que ha habido de la industria y algunos gobiernos para la elaboración de vacunas, ha hecho que al momento tengamos más de 100 prospectos de vacunas, 9 de las cuales ya se están aplicando. A un año de la detección de este virus ya estamos siendo vacunados. ¿Qué hemos aprendido desde la pandemia de influenza de 1918? Parece mentira, pero parece que no aprendimos nada. Esta es la revista de 1919 en la que hablan de cuáles han sido las lecciones de la pandemia. Y si pueden ver, en esta pandemia, sin que supieran que esto se debía a un virus, ellos pensaban, o sea, en ese momento no se sabía el origen de esa pandemia, ya se usaba el cubrebocas. Parece mentira que todavía ahora hay personas que dudan del uso y del beneficio del cubrebocas. También hubo grandes discusiones acerca del distanciamiento social y existen ejemplos en los que manifestaciones que no evitaron el contacto directo de las personas, resultaron en brotes mucho más fuertes de esta enfermedad. De modo que hace 100 años seguíamos igual de necios. ¿Qué vamos a hacer o qué deberíamos de hacer? Creo que es muy importante convencer a las autoridades de que el apoyo continuo en ciencia y tecnología y humanidades es absolutamente indispensable. No es posible responder con agilidad a los problemas ya dentro de los problemas. Urge fomentar una cultura de respeto por el conocimiento científico y humanístico en el país. Urge apoyar la formación de jóvenes en todas las áreas del conocimiento y brindarles espacios de trabajo. ¿Nosotros qué podemos hacer? Pues mantener la calma, paciencia, usar las vacunas cuando nos toque, protegernos con cubrebocas y mantener la distancia social y la higiene de manos.
Finalmente, hicimos en la Sociedad Mexicana de Bioquímica, de Virología, un libro para explicarle a los niños por qué estamos pasando por esta temporada. Se llama Pablo se queda en casa y les quiero agradecer mucho su atención. Ahí estoy. Listo. Muchísimas gracias, doctora López Charretón, por esta brillante exposición. Y quiero invitar ahora al doctor Francisco Rivas Zapata, distinguido integrante del Colegio Nacional, a dar respuesta a este discurso inaugural. Buenas. ¿Escuchan ya? Sí. Por la terrible pandemia, pues todo el evento fue a distancia. Lo lamentamos mucho. Yo estoy respondiendo desde mi casa, su casa también. Doctor Alejandro Frank, presidente en turno del colegio. Estimado doctor Frank y estimados colegas del colegio. Habíamos señalado e insistido, como se detalla en la semblanza académica de Susana, que acaba de presentar el presidente en turno, que agradecemos las palabras, que la doctora López Charretón es realmente una experta en el área de la virología a nivel nacional y mundial, en el área de la biomedicina y en parte el manejo de los virus como el rotavirus, la influenza y el causante de la actual y grave pandemia a nivel mundial, el COVID-19, ¿a quién le debemos? Lo anterior lo acabamos de ratificar con la extraordinaria e increíble palabras de ingreso a nuestra casa, el colegio, sobre el maravilloso mundo de los virus de Susana, que son, como ya lo he dicho, microorganismos al igual que las bacterias, realmente maravillosos, extraordinarios, por sus múltiples funciones en diferentes sistemas de nuestro, yo diría, agraviado planeta, como nos ha señalado Susana, a quien le agradecemos mucho la muy importante y vital información. Y simultáneamente le damos la bienvenida a nuestra casa. Como respuesta a los brotes virales emergentes cada vez más frecuentes en el mundo, mejor conectado, como lo estamos constatando, como lo han señalado Susana y comentado el doctor Frank, déjenme insistir en algunos de los aspectos importantes de las contribuciones de Susana, ¿no? Ciertamente jugó un papel muy importante en el manejo y caracterización de la pandemia de la influenza en 2009, como experto asesor en diferentes instancias. Más reciente, la de la aparición del Zika en América, y lo está haciendo, como ya lo dijo Alejandro, ¿no?, de manera importante con el SARS-CoV-2, como lo han señalado, causante de la terrible y grave pandemia que hoy vivimos. Susana, y lo agradecemos mucho, incluyendo nuestro planeta, está interesada en diferentes e importantes aspectos de las zoonosis, ya lo señalaba, es decir, el fenómeno que ocurre en la naturaleza sobre la transmisión de virus de diferentes animales, como el murciélago, a los humanos, por comer en muchos lugares animales mal cocinados o crudos, y por ello, por ignorancia e irresponsabilidad de muchos, seguiremos sufriendo muchas pandemias. Tenemos la obligación, como miembros del colegio, de señalar estas importantes y delicadas situaciones para informar a la sociedad y ayudar a educar y buscar contender
y controlar mejor con la ciencia, la tecnología, el conocimiento, con el problema de las nuevas enfermedades virales, que las nuevas pandemias que vendrán como el COVID, que seguirán, como ya lo dijo Susana, apareciendo, porque es parte de la vida. Los virus son parte de la vida y están involucrados en muchísimas actividades. Finalmente, y antes de agradecer, de aprovechar unos minutos al final, para hablar también de algo que ya también mencionabas, el problema grave de la contaminación de nuestro planeta. Insistiendo, como lo ha dicho Alejandro, Susana tiene también un muy claro e importante compromiso con la generación y divulgación del conocimiento en beneficio de la sociedad mexicana y en particular de la niñez, habiendo escrito y publicado El niño Pablo tiene sarampión, en el que se explica de manera muy sencilla la importancia de la vacunación. Proceso, como ya lo hemos dicho, se ha señalado, muy importante y responsable, junto con la higiene, lo han señalado ya varias veces, del incremento importante de la edad sana de la vida humana en nuestro planeta. Asimismo, en el aspecto de la divulgación y conocimiento de la gravedad de esta terrible, terrible pandemia, Susana, con el apoyo de otros colegas, ha elaborado un libro muy importante, pertinente e importante electrónico, que se encuentra libre acceso en varias instancias, ¿no? Pablo se queda en casa. Yo creo que esto es una contribución muy relevante que hay que difundir de manera muy importante de lo que ha hecho Susana en beneficio de la sociedad, en beneficio de la humanidad. Entonces, muchas gracias, doctora Susana, por tus importantes contribuciones para todos, por los avances del conocimiento científico sobre los maravillosos virus, las tecnologías desarrolladas y la divulgación de todo, en beneficio de la cultura, la sociedad mexicana, finalmente a quien nos debemos. Aprovechando la ocasión de la entrada de mi amiga y colega Susana al colegio, ya que siento que es mi obligación y responsabilidad, me permito hacer unos señalamientos sobre dos asuntos que considero muy importantes y delicados sobre la muy grave situación que estamos viviendo por el terrible daño, la destrucción y contaminación de nuestro planeta, con el incremento de gases dañinos, entre ellos el CO2, en muchos lugares donde se queman combustibles fósiles, en detrimento del control del cambio climático, el incremento del calentamiento y de la contaminación del país y del planeta en el que todos vivimos y compartimos. Y finalmente el grave daño realmente a la sustentabilidad y salud de nuestro planeta, y por ello también a la salud humana. Y hay que señalarlo, buscando sumar inteligentemente para contender con ellos. Y por ello los asuntos que están relacionados a la salud y a la sustentabilidad de la Tierra, requerimos soluciones inteligentes, responsables, con sustento científico y técnico. Entre ellas, mantener las energías renovables, que son avanzadas y muy importantes, y la producción de medicamentos avanzados y alimentos sanos, con el uso de biotecnología moderna, con organismos vivos que son naturales y avanzados, organismos transgénicos. En este primer asunto muy delicado de la sustentabilidad y salud de nuestro planeta, y que requerimos propuestas y soluciones inteligentes, que vemos y sabemos hoy que cientos de millones de seres humanos en el planeta y en México, como parte indivisible, se están dañando, contaminando, calentando cada día más por el uso irresponsable de combustibles fósiles, produciendo más gas CO2, incrementando el grave problema del cambio climático.
que por suerte y compromiso con la salud y la sustentabilidad del planeta, Estados Unidos ahora con Biden, de Europa, tratan conjuntamente de atenderlo con sustento científico y técnico. Por eso nos sumamos a los llamados inteligentes sustento científico y técnico, que es indispensable si siguen usando las energías renovables, menos contaminantes y más avanzadas, en beneficio de la salud, de la sustentabilidad del planeta y por ello de la salud de los mexicanos y los millones de habitantes que habitamos este planeta, incluyendo los mexicanos pobres y los griegos. Ojalá que el presidente AMLO, su gente, recapaciten y se convenzan que realmente estamos atentando contra la salud y la sustentabilidad de la Tierra, está cada vez más dañada. Y nuestro México, insisto en mi invitación, señalar, se sigue dañando, contaminando, calentando, más abuso, más por el abuso en el uso de los combustibles fósiles que producen CO2, y se atenta también contra la salud humana y la de los animales, y perdemos también en la lucha contra el cambio de clima. Buscamos pues que el presidente ponga atención a esto, buscando que los combustibles fósiles se dejen de usar de manera inteligente, como lo están haciendo en otros planetas, en otros países. El segundo asunto es insistir y reiterar sobre la grave situación de la salud y la sustentabilidad de nuestro planeta, que está en peligro, y con ello la salud humana. Buscar, como señalé, resolverlos mediante tecnología responsable. Requerimos tecnología inteligente y responsable, menos dañina, menos contaminante, como las energías libres para contender con el problema del CO2. Y también para contender con otros problemas, con la pandemia, la sustentabilidad y la producción de alimentos y medicamentos avanzados. Requerimos ser inteligentes, usar tecnología responsable y avanzada, usada en muchos otros países por mucho tiempo, que dañe menos la salud de nuestro planeta y por ello la salud de los humanos y de los animales y de los ecosistemas, que incluyen la biodiversidad de nuestra tierra. Por eso y por ello es muy importante e inteligente el uso de la biotecnología moderna, que utiliza, se sustenta en organismos vivos, que son parte de la naturaleza. Seres vivos que llevan genes, fragmentos de material genético, ADN, que todos tenemos, proveniente de otros organismos, que les confieren nuevas y muy importantes propiedades. Y por eso los llamamos organismos transgénicos recombinantes. Estos organismos vivos maravillosos y sus productos, y las nuevas variedades de organismos recombinantes generadas por técnicas de edición del genoma, conocidas por técnicas CRISPR-Cas9, se están adoptando ampliamente en muchos lugares de nuestro planeta. Y la razón del uso cada vez más amplio y frecuente de los organismos transgénicos, recombinantes y sus productos son muy importantes y reales beneficios, entre ellos ausencia de daño a la salud, al ambiente y la producción de medicamentos avanzados y alimentos sanos, sustentando lo anterior en que cientos de millones de humanos utilizamos productos recombinantes transgénicos por más de 35 años, incluyendo los más de 100 medicamentos avanzados que tenemos en las farmacias mexicanas, y entre ellos las vacunas contra varios virus importantes, en particular la de la influenza, desarrollado en nuestro país por la empresa mexicana Liomont, en participación de la doctora Laura Palomar, recién nombrada directora del Instituto de la UNAM. Susana y yo somos miembros. Felicitamos ya a Susana, a Laura
Y hoy lo hacemos nuevamente, agradeciendo su presencia, ya que esta ceremonia está realizándose en las instalaciones del Instituto de Biotecnología de Cuernavaca. Y lo agradecemos sinceramente al Instituto. Esperamos también que pronto tengamos en las farmacias de México la vacuna contra el virus COVID-19, ya que están desarrollándose nuevas vacunas en el Instituto, en el IBT y en otras instancias en nuestro país para contender con graves problemas, incluyendo las pandemias actuales. También es muy importante señalar e insistir que los cultivares transgénicos que se utilizan y adoptan en el campo son realmente usados por sus muy importantes beneficios al medio ambiente, a la salud, a la del planeta y a la salud de los seres humanos, produciéndose alimentos sanos sin los dañinos contaminantes químicos, insecticidas químicos. Y además los cultivares transgénicos de segunda generación, desarrollados en México, en el Simvestap Luis Herrera, son realmente maravillosos, extraordinarios. Porque además dejar de usar en el campo los dañinos insecticidas para eliminar plagas de insectos, tampoco requieren herbicidas químicos como el glifosato para controlar las plagas de maleza que crecen con los cultivares. Una vez comercializados estos maravillosos y poderosos cultivares de Luis Herrera, permitirán dejar en el campo y simultáneamente los dañinos insecticidas químicos y también los herbicidas químicos y moverán hacia un planeta más sustentable y saludable, con menos productos químicos en el campo, en el ambiente, con ventajas también para comprender mejor con el cambio climático, ¿no? Termino. Y también reales beneficios para la salud humana y animal, por dejar de usar en la tierra, insisto, los dañinos y contaminar productos químicos. Para aquellos que estén interesados en conocer con más detalle, sustento científico, estas consideraciones, los invito a un ciclo de conferencias que doy como miembro de colegios este año. Pero insisto, mis señalamientos anteriores los menciono como parte de mi compromiso para avanzar hacia un planeta sustentable, saludable, con sustento, valga la redundancia, en la producción de medicamentos avanzados y alimentos sanos. Y para contender mejor, porque esto es muy importante, con sustento científico, con el cambio climático y con la contaminación y daño de nuestra tierra. Habiendo abusado ciertamente un poco de su tiempo, del suyo y del mío, lo lamento y les pido una disculpa. Pero estoy convencido de que realmente estamos viviendo un momento histórico, inédito, muy delicado y grave por muchas razones y problemas señalados. Pero hay que señalarlos y buscar contender con ellos. Y lo podemos hacer en México, lo podemos hacer en el colegio y lo podemos hacer en las universidades y centros de educación que tenemos en nuestro país. Para terminar, me da mucho gusto, Susana, es una gran ocasión, fecha extraordinaria al colegio. Tu entrada, la entrada de Susana a nuestra casa, el Colegio Nacional. Muchas, muchas felicidades, colega, y muy bienvenida a nuestra casa. Hola. No sé si Alejandro está. Muchísimas gracias, doctor Francisco Bolívar, por su muy relevante mensaje de respuesta. Corresponde ahora presentar y dar lectura al diploma que hace a la doctora Susana López Charretón oficialmente nueva integrante del Colegio Nacional, lo que, como ya sabemos, en esta ocasión
tendremos que realizar a distancia. Hemos enviado este diploma y el distintivo correspondiente a la doctora López Charretón, a quien le solicito que nos lo presente. Yo daré lectura al mismo y posteriormente acompañaré por este medio la colocación de nuestro distintivo. Esperemos que sea posible que nos muestre. Aquí está, está el diploma correspondiente al que daré lectura ahora. El Colegio Nacional, por cuanto a doña Susana López Charretón, por sus contribuciones al conocimiento y la cultura, se ha hecho digna de las más altas distinciones, otorga el presente diploma que la acredita como integrante de la institución creada por decreto del 8 de abril de 1943 con el fin de fomentar y difundir en sus formas superiores la obra de la cultura patria. Fue elegida por su consejo en sesión del 9 de noviembre de 2020, dado en Ciudad de México, en su sede, a los 29 días de marzo de 2021. Y firman doña Teresa Vicencio Álvarez, la secretaria administradora del colegio, y Alejandro Frank, presidente en turno. Esperamos muy pronto, Susana, poder ver presencialmente en tu solapa la insignia correspondiente, como la que yo porto ahora con mucho orgullo en mi solapa. Bienvenida, Susana López Charretón, al Colegio Nacional. Y muchas gracias a todos por su presencia aquí. Solo estamos esperando que nos avisen que ya estamos solo. Exacto. Esta semana en el Colegio Nacional. Te invita.
tatuar, te quieras hacer curar de este lado, delineado facial. Sí, sí, muy, muy agradable, muy inteligente, muy ingenioso y con ese libro fantástico que es Noticias del Imperio, ¿no? Uno de los grandes libros de la literatura mexicana, sí. Esta semana en el Colegio Nacional.